Hola, ¿qué tal? Voy a reparar este micro de instrumentos. El problema de estos micros es que se sueldan los cables. Voy a dar una solución definitiva a esto. Primero quito los cables y el estaño sobrante. Para ello se puede utilizar cualquier desoldador. En mi caso he utilizado el de una estación de desoldadura. Con un destornillador de relojero debo destrenzar la malla. Agrupo todos los hilos de la malla y cuido que no quede ninguno suelto. Como la malla es muy gruesa y no cabe por el agujero, voy a eliminar parte de ella. Presento el cable y corto a medida. Estos cables llevan un esmalte aislante que debemos eliminar. Se puede hacer con un cúter de esta forma. Ahora estaño las puntas y procedo al soldado en la placa. Quedaría así. Comprobamos que funciona. Hay que dar alimentación Phantom, ya que es un micro de condensador. Sí. Sí, sí. Sello las conexiones con una pistola de silicona. Voy a asegurar aún más las conexiones con tubo termorretráctil. Lo ensancho para que pueda entrar el conector. Con una decapadora o un secador le aplico calor. Como veis, queda totalmente sellado. La fijación del mecanismo interior a la carcasa está rota. El tornillo ha abocardado la carcasa. Lo que haré será quitar ese tornillo y poner otro más largo. Pero es necesario hacer un avellanado en la carcasa para que el tornillo no sobresalga. Sí, hola, sí, hola, 1, 2, 3, 4, 5, probando, sí. Bueno, pues esto es todo, espero que os sirva. Un saludo.